Antes de ir a la palabra, ¿qué les parece si entregamos también el tiempo de la palabra en las manos del Señor? Padre, queremos darte muchas gracias porque estamos reunidos aquí, hermanos de diferentes iglesias locales, pero que todos somos parte de la única iglesia, de aquellos que tú redimiste, Señor, por la sangre de Cristo, de aquellos que fuimos redimidos, Señor, no con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de Cristo Jesús, como de un cordero sin tache, sin mancha. Te agradecemos por el privilegio de reunirnos esta tarde y poder deleitarnos de la comunión y también de escuchar tu palabra y alimentar nuestra alma. Así que te rogamos, Señor, que hables a nuestros corazones, que bendigas la exposición de tu palabra, que me concedas hablar al corazón de cada uno de ellos, Señor. Yo sé que te conocen, pero Señor, también sabemos que tu Santo Espíritu, a través de tu palabra, pastorea nuestro corazón también. Así que trata con cada uno, háblanos, Señor. Quita toda dureza que pueda haber en nuestro corazón. Haznos atentos a tu voz y por tu Espíritu, ayúdanos a aplicar a nuestra vida lo que escuchemos hoy en tu palabra. Bendice este tiempo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, me gustaría leer un pasaje amplio. Normalmente expongo pasajes más breves, pero lo haré de una manera rápida, creo yo. Efesios capítulo 6 y versículos 10 al 20 son los que vamos a leer para la exposición de hoy, para nuestra reflexión y meditación. Efesios capítulo 6 y versículos del 10 al 20. Dice así la palabra del Señor: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo hecho esto, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo como debo hablar. Vamos a analizar entonces estas palabras del apóstol Pablo. Cuando nosotros miramos el libro, la carta, la epístola de Pablo a los Efesios, nos damos cuenta que tiene una estructura muy marcada. Está muy dividida en dos bloques. Los capítulos 1 al 3 del libro de Efesios nos enseñan de una manera muy clara lo que somos y lo que tenemos en Cristo Jesús. Si tú lees los capítulos 1 al 3, te vas a dar cuenta que la expresión en Cristo o en Él se repite constantemente. Y lo que Pablo hace en esos primeros tres capítulos es hablar de todo lo que somos en Jesús. Somos un pueblo en Cristo, predestinados en Cristo, escogidos desde antes de la fundación del mundo en Cristo, amados en Cristo, unidos en Cristo, bendecidos con toda clase de bendición espiritual en las regiones celestiales en Cristo. Y lo que hace Pablo es eso, enfocar los tres primeros capítulos para enseñarle al creyente todo lo que es y todo lo que tiene y recordarle que lo que somos y que tenemos viene de una sola persona, del hecho de estar en Cristo. Luego hay como un parteolas y los otros tres capítulos Pablo habla de cómo vive esa persona. Del capítulo 1 al 3 nos dice cómo es el creyente, qué tiene, qué es. Y los capítulos 4 al 6 enseñan cómo debe vivir el creyente. Porque, amados hermanos, la vida cristiana no es solo teología,
teología intelectual, no es solo conocimiento, es práctica. Nosotros sabemos que la vida cristiana no se trata de lo que sabemos, sino de lo que hacemos. El diablo sabe más que nosotros. A mí me harían preguntas de la Biblia que le diría, hermano, yo tengo que estudiarlo, no estoy seguro, déjeme profundizar. Y seguro que el diablo tendría la respuesta. Pero no por eso es nuestro hermano. A veces los creyentes nos reducimos a conocer la palabra. Pero nosotros debemos buscar también en Dios que la palabra se aplique a nuestra vida. Al final lo que habla de nosotros y de nuestra fe es el fruto. Santiago dijo que la fe sin obras es completamente muerta. Hay muchas personas que dicen creer y por eso muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, yo conocí las doctrinas de la gracia, yo iba a una iglesia reformada, yo iba a una iglesia de sana doctrina, yo cantaba himnos y alabanzas, yo cantaba solo salmos, yo era fiel a las escrituras, yo conocía las grandes doctrinas y la teología histórica, y el Señor le dirá, muy bien, pero yo a ti no te conocí. Y eso debe ser duro. Porque no nos habla de gente que está en el mundo y sabe que es un farsante, sino de gente que estaba convencida de que Jesús era su Señor. Porque el mundo no va a protestar así delante de Dios. El mundo no le dirá, fui a la iglesia, congregué, canté alabanzas. Pero habrá gente que estaba convencida de que eran de Dios. Tanto como lo estaban convencidos los escribas y fariseos. Y Jesús le dice, si vuestro padre fuera Abraham, escucharíais mis palabras. Pero vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Sabes qué es triste? Que como ellos, hay muchísimas personas que están convencidas de que son creyentes, pero su padre sigue siendo el diablo. Y una de las mayores evidencias de que el diablo no es nuestro padre es nuestra vida. No lo que sale por nuestra boca, no lo que profesamos creer, sino lo que manifestamos creer en nuestra vida diaria. Y por eso los tres capítulos de Efesios 4 y 5, 6 enseña cómo luce la vida de aquel que está en Cristo. Y vais a ver que Efesios 5, por ejemplo, dedica mucho a la familia. Cómo debe ser un esposo, cómo debe ser una esposa, cómo son los padres, cómo son los hijos. Habla de ser llenos del Espíritu Santo. Y aquí nos habla de la batalla espiritual del creyente. Hermano, sería bueno que nos examináramos a la luz de todos esos versículos para ver si realmente mi vida luce como la vida que Pablo dice que es de aquel que está en Cristo. En el capítulo final, Pablo habla de la batalla del cristiano, la batalla espiritual. Y a mí me agradan esas palabras. Me agrada la palabra batalla, me agrada la palabra soldado, porque si me preguntas cuáles son mis películas preferidas, son las de guerra. A mí me gustan mucho las películas de guerra. Y si están basadas en hechos reales y son históricas, yo las disfruto. La parte de la matanza, cabezas que salen volando y todo eso, no soy un sanguinario y sádico. Pero la parte de la vida de un soldado. Yo cuando veo la vida de los soldados tan disciplinada, velando en todo tiempo, preocupados y conscientes de que en cada esquina puede haber un rival, con esa tensión constante. Yo a veces he visto películas de soldados que regresan a sus países y siguen, escuchan un ruido fuerte y siguen como pendientes, como si siguieran en Vietnam. Le llaman síndrome postraumático, ¿no? Y le tienen que dar mucha terapia a esos soldados cuando han llegado de grandes guerras. Pero ellos siguen constantemente con ese sentimiento de que el enemigo los acecha. ¿Y saben qué? Yo creo que el mayor peligro de los creyentes es que no viven de esa manera. Yo creo que se nos ha hablado tanto de que estamos seguros en Cristo que hemos llegado a pensar que eso significa que el diablo no nos puede hacer nada. Y alguno dirá, ¿nos puede hacer algo? Sí y no. No te puede quitar tu salvación, la salvación es del Señor. No puede quitarte la vida. Obviamente el límite se lo pondrá Dios y el caso más claro es la historia de Job. Toca hasta aquí, pero no toques aquí, toca hasta aquí, pero no toques aquí. Pero yo creo, a lo que leo en la Escritura, es tentador. Sabe poner cosas en el camino para hacernos tropezar, buscará nuestra ruina, buscará que nos distraigamos, buscará que perdamos de vista el Evangelio, buscará que perdamos de vista las cosas del Señor, que nos entretengamos con la tele, que nos entretengamos con cosas secundarias. Eso sí lo puede hacer. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y los creyentes que no son conscientes de su guerra
son los creyentes que suelen vivir la vida espiritual más tibia y mediocre que hay. ¿Por qué hay tanto creyente que vive de tropiezo en tropiezo y tanto creyente que no tropieza tanto? Ah, porque el Señor los quiere más, porque el Señor los cuida más, porque el Señor los protege más. Yo te voy a decir no, porque hay creyentes que velan más. Hay creyentes que saben que están en situación de guerra. Hay creyentes que saben que no pueden jugar con los límites. Hay creyentes que saben que hay una realidad espiritual en su contra y que si abandonan todo lo que el Señor les ha dado, todas las herramientas, toda la armadura de Dios, van a acabar tropezando constantemente. ¿Y qué hacen? Pues son personas que se dedican a la oración, que son prudentes en sus decisiones, que oran y velan en todo tiempo, que incluso ayunan para luchar más con su carne, que meditan constantemente en la palabra, que se centran mucho en las cosas del Señor para no dar pie y mente y corazón a cosas de este mundo, y están velando en todo tiempo. Hay dos tipos de cristianos: los que se visten la armadura de Dios y los que andan sin armadura. Y hoy vamos a hablar de eso, de la importancia y la necesidad de vestirnos de la armadura de Dios. La primera cosa que nos dice los versículos que hemos trabajado es de dónde viene la fuerza del cristiano, el origen de nuestra fuerza. Y el versículo 10, Pablo lo dice así: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermano amado, el día que yo aprendí que no soy fuerte, en vez de ser un día que me cayó como un jarrón de agua fría y me entristeció, fue un ánimo y una esperanza a mi corazón. Porque hay contextos evangélicos que le enseña al creyente que es prácticamente un superhéroe. Es como que el creyente es poderoso, que el creyente tiene poder para esto, poder para aquello, porque les encantan esos textos que dicen: y Dios les dio poder para hacer esto, poder para hacer aquello, y os picarán las serpientes y no moriréis, y haréis esto y haréis aquello, y van ahí como: soy una guerrera de Jehová, soy un guerrero de Jehová. Y luego cuatro lágrimas cuando se le derrumba un poco el hogar. No somos superpoderosos, no somos los X-Men evangélicos. Ahora en Cristo no tenemos superpoderes y podemos con todo. No, hermano, no tenemos fuerza. No tenemos fuerza. Si tuvieras fuerza, orarías más. Si tuvieras fuerza, leerías más tu Biblia. Si tuvieras fuerza, guardarías más tus palabras. Si tuvieras fuerza, no se te pasaría según qué pensamiento por la cabeza. Si tuvieras fuerza, estarías encendido como una antorcha espiritualmente. Pero no es así todos los días. ¿Sabes por qué? Porque no hay fuerza en nosotros. Pero cuando nosotros creemos que nosotros tenemos fuerza, que nosotros somos fuertes, nos responsabilizamos de todo. No, yo tengo que sostener mi familia, yo tengo que llevar adelante mi hogar, yo tengo que guardar mi matrimonio. Sí, yo tengo responsabilidades, pero yo no me puedo cargar con mi hogar, la salvación de mis hijos, el bienestar de todo, como si todo dependiera de mi capacidad. Yo no soy fuerte. Yo soy responsable, pero yo no soy fuerte. Mi fuerza está en el Señor. Y Pablo lo dice de esa manera: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tú tienes que buscar tu fortaleza en Dios y en el poder de Dios. Cuando nosotros vamos a orar, nosotros no lo hacemos con nuestro poder, nosotros lo hacemos en el poder de Dios. Yo voy a decir esto y que nadie me malinterprete. Hay un versículo que dice: la oración del justo puede mucho. Otras traducciones lo dicen de una manera que no me gusta tanto: la oración del justo tiene mucho poder. Y eso ha llevado a la gente a decir cosas como: mi oración tiene poder. Pero ¿sabes qué? La oración en sí no tiene poder. Hay poder en aquel que escucha la oración. Si mi oración Dios la escuchara y dijera: ni te hago caso, no pasa nada. Pero si a veces oramos y hay una respuesta gloriosa, no es por la oración en sí, es por el poder de Dios. Cuando nosotros oramos, no es porque tenemos poder. La oración es la mayor señal de dependencia y debilidad del hombre, gritándole al Todopoderoso: yo no puedo, pero tú sí.
yo no lo consigo, pero tú sí. Quiero llegar allí, yo no llego, pero tú puedes llevarme. Quiero restaurar mi hogar, pero yo no puedo, pero tú puedes. Quiero que mi hijo sea salvo, pero yo no puedo, pero tú puedes. Quiero que mi matrimonio florezca para tu gloria, pero yo no puedo cambiar a mi marido, ni me puedo cambiar yo, pero tú sí puedes. La oración es una evidencia de dependencia del Señor. La oración es decirle a Dios: Señor, soy débil, pero el Todopoderoso me escucha. Señor, no tengo fuerza, pero tú te glorías en mi debilidad. Hermano, no somos fuertes, pero tenemos a un Dios todopoderoso. Y es lo que está diciendo Pablo: fortaleceos en Él, buscad la fuerza en Él, pasad tiempo con Él, aferraos a Él, abrazaos a Él, porque en Él hay poder. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Él nos sostiene, Él nos fortalece. Él no te ha dicho: no temas, tú eres poderoso. No, no, no temas, yo te sostengo. No temas, yo voy con mi diestra. No temas, yo voy delante de ti. El Señor nunca le ha dicho: ve solo que tú puedes. No, no, no temas, yo voy contigo. Yo voy contigo. En 2 Corintios 12, versículos 9 al 10, Pablo dice: y Él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias, por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. A veces hay palabras y expresiones en la Biblia que resultan un tanto contradictorias. Cuando soy débil, soy fuerte. Pero sí, 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 porque cuando soy débil, yo reconozco que necesito de Dios. Cuando soy débil, yo abandono toda esperanza en mis manos y en mis fuerzas y descanso completamente en Dios. Cuando soy débil, ya no me queda orgullo y soberbia para intentar decir que yo puedo. Y mi humildad llega para reconocer que solo Dios puede. Entonces, cuando yo soy débil, Dios es fuerte. Cuando yo soy débil, Dios muestra su fortaleza. Cuando yo soy débil, es cuando yo renuncio a mí, a mi capacidad, a mi limitación, a toda la esperanza en mí, y digo: no, Señor, solo tú puedes. Y ahí llega la fortaleza. Si quieres ser fuerte espiritualmente, sé débil espiritualmente. Si quieres ser fuerte espiritualmente, primero reconoce delante de Dios que lo necesitas. No vayas a comerte el mundo. No vas a poder. El mundo te va a comer a ti. Ve a Dios. Él ha vencido al mundo. Él sí, Él puede con el mundo. Ahora, el segundo punto que vamos a ver: el motivo de la armadura. Hemos visto el origen de la fuerza, que está en Dios. Ahora, el motivo de la armadura. ¿Por qué necesitamos vestirnos de la armadura de Dios? Versículos 11 y 12 dicen: revestíos con toda la armadura de Dios. Número 1, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Amados hermanos, el diablo es nuestro enemigo. Hay dos extremos dentro del contexto evangélico que me preocupan mucho. Por un lado, el extremo de que todo es el diablo. El diablo está en la Coca-Cola, el diablo está en ese... Si le dan la vuelta a esa canción, es del diablo. A mí el otro día alguien me dijo: pastor, si le dan la vuelta a esa canción de Lady Gaga... Y le digo: si la escuchas al derecho, ya no anda fina. O sea, no, no hay que darle... Yo creo que a lo mejor había un tiempo donde habría que darle la vuelta a las canciones, pero hoy en día, hermano, no hay que darle la vuelta, pero si no lo ponen en la cara. Si ya te lo cantan en tu idioma, en inglés, en alemán, en turco, las series ya tienen su banderita, sus relaciones, sus cosas, ya no hay que darle la vuelta. El diablo le está diciendo a través de la tele y la música: estoy aquí y tengo este mundo bajo mi dominio. Es así. Y voy a por la iglesia. Y voy a por la iglesia. Cuando estábamos el último día paseando por la noche después de cenar en Jerusalén, habían unos hermanos de Corea del Sur cantando alabanzas al Señor. Creo que una de las... Miren, vi el muro, gente orar en el muro, y no me emocionó.
Vi gente, mujeres casadas súper espirituales con peluca porque las casadas se tienen que rapar la cabeza. Me dio hasta pena, la verdad. Pensé en comprarle una peluca Clicia rubia para ir variando. Vi esos jóvenes con sus trenzas, todo sacado de un versículo interpretado según sus rabinos. Pero no sentí en ningún momento diciendo, qué espiritualidad, mira qué mujer tan espiritual con la cabeza rapada. Mira qué joven tan espiritual con esas trenzas largas. Mira qué tan espirituales con sus bordones. Nunca sentí una envidia alguna de decir, cuánta vida espiritual. Ninguna vez me transmitió eso. Los veía en el muro. No sentí envidia, me daba pena. Digo, ¿de verdad pensarán que por estar ahí en el muro Dios los escucha más que a mí que estoy fuera? Qué triste que algunos siguen pensando que es en el templo, otros piensan que es en ese monte y se les olvida, obviamente porque rechazan al Mesías verdadero, que Dios quiere adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Pero en un momento del viaje sí vi vida, y no eran judíos, ni españoles, ni americanos. No entendía la letra. Por el ritmo sabía más o menos por dónde podía ir. Eran coreanos. Y ahí se ve cuando hay vida. No entiendo lo que estáis cantando. No me puedo comunicar con vosotros. Pero mi espíritu está aquí, diciendo que estamos en comunión. Yo vi vida en esa calle. Pero también vi las insidias del diablo, porque alrededor de la gente emocionada había algún judaizante intentando meter leña. A mí, por ejemplo, me dijo, yo vengo de una familia evangélica, pero gracias a Dios ya tira la basura todo eso, a ese Mesías griego y romano que os han vendido. Qué pena. Pero él era un hombre que solo transmitía odio, rabia, mientras había un grupo ahí que solo transmitían vida, gozo y alegría. No vi ese gozo en nadie más como el que vi en esos coreanos. Y por eso esos enemigos estaban ahí rondando. No molestaban en otro lado, pero a la que unos cristianos alababan al Señor, tenían que incomodar. El diablo tiene insidias. El diablo va a buscar tropiezos. El diablo va a incomodarnos. El diablo no nos puede hacer lo que quiera, pero el diablo puede intentar perturbar nuestra vida y progreso en la fe. Por eso muchas veces hablamos de opresión, hablamos de tribulación, hablamos de sentimientos pesados. A veces no lo percibes, decir, oh, el clima está pesado aquí hoy. Yo he estado en lugares, en cultos, donde digo, hermanos, aquí hay que orar porque el clima anda tenso y se percibe. Así que el primer motivo por el cual debemos vestirnos de la armadura de Dios es para estar firmes contra las insidias del diablo. Tenemos un enemigo y somos llamados a estar firmes ante sus ataques. Segundo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Debemos vestirnos de una armadura espiritual, porque nuestra guerra es espiritual. Mi guerra no es con el político que no me gusta. No me gusta ninguno, de verdad, ninguno. Honraré al que esté, oraré por su salvación y oraré para que el Señor, si tiene gracia de nosotros y misericordia, nos permita vivir una vida en paz. Pero no me gusta. No son hermanos, tienen valores que no comparto. Votaré siempre al que más o menos defienda algunos principios y valores que se afiancen un poco a mi fe cristiana, pero yo no los llamaré, no, voy a 100 con ese político. No, mi guerra tampoco es contra él, ni contra los rusos, ni los ucranianos, ni contra los americanos, ni contra Trump o Biden. Mi guerra no es contra mi padre, ni mi madre, ni mi jefe no cristiano, ni mi compañero de trabajo que me molesta, que es impío, ni mi compañero de la universidad que tampoco es cristiano. Mi guerra es espiritual. Y muchas veces, como los golpes, las palabras, las críticas y las quejas vienen de gente, nosotros pensamos que la guerra es contra ellos. Pero se nos olvida que nuestra guerra es espiritual. Por eso Pablo nos llama a vestirnos de toda la armadura de Dios. Número uno, porque el diablo es nuestro enemigo. Número dos, porque tenemos una batalla espiritual. Y mira, yo quiero que percibas algo importante en cuanto a esta batalla. La primera, que somos llamados a estar firmes en la obra del Señor.
En 1 Corintios 15, 58, Pablo dice: por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué actitud usa Pablo aquí para el creyente? Estar firme. Hermano, una de las cosas que sí he visto allí es el tema del servicio militar. Allí los niños con 18 años para el ejército. Tres años. Hasta los 21 ni van a pensar en universidad y otras cosas. 3 años. Y las muchachas, 2. Ahí veías unas niñas con sus pestañas postizas, sus morros pintados, pero con su metralleta en la mano. ¡Wow! Sí, no era muy común. Fuimos a un comedor y además los que están de permiso durante el Shabbat y eso, era muy gracioso porque iban con su camiseta corta, su pantalón corto, comiéndote una pizza y todo al lado, con su metralleta en el regazo y yo, solo pensando, espero que tenga el seguro puesto, porque yo veía mucha metralleta a mi alrededor. Pero se les ve disciplinados, se les ve firmes, no se les ve estos niños abobaditos europeos que con 14 o 15 años tienen mentalidad de 8, que con 18 solo quieren jugar a la play, que con 21 todavía no saben ni qué quieren para el futuro, que con 30 todavía no piensan ni en la familia, que los tienes con 35 en casa. Y la culpa es de los padres, porque lo seguís llamando mi niño y tiene 30. Lo estás estropeando. Miren, uno de los mayores errores de los padres es haber infantilizado a sus hijos. Nuestra sociedad antes criaba hombres, ahora cría niños adultos. Y tenemos en nuestras iglesias gente que dice, ¿puedo ir al culto de jóvenes? ¿Cuántos años tienes? 30. ¿En serio? Seguro que tenéis alguno por ahí que va a los cultos de jóvenes y tiene 30 años, porque hoy qué relaciona culto de jóvenes con soltería. Como tengo 30, pero estoy soltero, déjame ir con los jóvenes. No, tú no eres joven, tienes 30 años. A mí hay gente que me dice, mi pastor es joven. Digo, no, tengo 35 y canas ya por la barba y por el pelo. Soy un hombre, yo no soy un joven. Ya fui joven. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño, pero yo ya dejé lo que era mi niño. Soy pastor, un hombre de Dios, casado, tengo 35 años, algunas canas, tengo que ser responsable y maduro. No puedo ser un niño. Yo no llego a mi casa y me enchufo la Play. Yo no llego a mi casa y me pongo juegos en el ordenador cibernéticos. Yo no llego a mi casa y hago cosas de niño. Yo tengo que trabajar, yo tengo que hacer cosas de adulto, mis responsabilidades. Y algo que veo allí es eso, que empujan a los niños a ser hombres muy pronto. Yo creo que ahí la tradición tiene que ver, porque el tema del bar mitzvah, a los 12, 13 años ya hacen eso, que los niños pasan a ser hombres. Claro, cuando tú ya le metes al niño con 13 años, ya eres un hombre joven, pero un hombre, lo pones firme, firme. Y yo creo que falta firmeza en la iglesia. Somos muy inmaduros, muy débiles, muy flojos y muy blandos. Hermano, la iglesia de hoy se viene abajo por cualquier cosa. Se ahoga en un vaso de agua. La fe se les tambalea por una gripe. Viene una enfermedad, ya está, de cabeza para abajo. Viene un despido, de cabeza para abajo. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos vivido en la época donde se nos comían los leones en el Coliseo? ¿Qué hubiera pasado si viviéramos en la época donde teníamos que congregar en guetos apartados y escondidos? Hermano, tenemos libertad para orar, libertad para ir al culto. Podemos alquilar un salón, hacer el culto que queramos por la tarde, cantar alabanzas. Y viene una gripe y ya, pastor, estoy débil en la fe. ¿Sabes por qué? Porque somos la generación más floja que he visto en todos los tiempos. Tanto en hombres como en mujeres. Mira, gritamos mucho, parecemos rudos, pero en cuanto a valores y vida espiritual, somos flojos. Porque nadie nos ha enseñado que tenemos que estar firmes. Estamos en una guerra y Pablo nos llama a estar firmes. Y te digo algo, faltan hombres firmes en la iglesia. Faltan mujeres firmes en la iglesia. Faltan jóvenes firmes en la iglesia. La iglesia está entreteniendo a la gente, dándoles a comer platillos un rato de palabra, pero no está levantando un ejército para el Señor. El día que en España se nos complique la fe con leyes que nos prohíban algunas cosas, yo temo que España tiene una iglesia muy floja
para enfrentar la persecución que se nos viene pronto encima. Y no vengo como profeta, solo como alguien que tiene sentido común. Y me da mucho miedo, porque cuando alguien se levanta a hablar, y a mí me ha pasado, pastor, bueno, si nos prohíben hablar de ese tema, seamos sabios, digámoslo de otra manera. Tampoco pasa nada si hablamos de unos pecados y de ese, ¿no? No, te empiezan a decir que te rindas en uno, y luego que te rindas en otro, y luego que te rindas en otro. ¡No! Y al que habla firme, le llaman temerario, sin juicio, le falta amor, le falta sabiduría, tiene que ser más prudente. Ah, entonces Juan Bautista no sería muy prudente, porque irte a un rey y decirle, eres un verdadero adúltero, no sería muy prudente. O que Elías fuera también a un rey a cantarle en su cara toda su idolatría y lo que había permitido, no era muy prudente. Pero Dios los honró diciendo que eran verdaderos hombres de Dios. ¿Sabes qué pasa? Que el que es cobarde, cuando ve el valiente, tiene que intentar sentarlo, porque si no su cobardía se ve. Si no lo siento, va a parecer que yo soy el que no está haciendo lo que hay que hacer. Así que si le hago ver que está mal y lo paro a él, mira, no denuncies a la gente, solo Dios juzga. Como tú estás ahí y te importa bien poco que estén robando a algunos, manipulando a otros, que los falsos maestros sigan hablando y no estás haciendo nada, te molesta que alguien alce la voz y lo llamas que se cree un juez, se cree mejor, le falta amor. No, no. A mí me hace gracia, alguno me lo ha dicho al verme hoy y me lo han dicho muchas veces, Juan Manuel, eres duro. No, tú eres blando. No, yo no soy duro. Yo siempre digo, he dicho algo que no esté en la Biblia, Dios te cae duro. Lo que estás acostumbrado a que te doren la píldora, estás acostumbrado a que solo te digan los versículos bonitos, estás acostumbrado a que lleves una vida espiritual mediocre y solo te digan no pasa nada, ya pasará y ya mejorará. Pero cuando te viene uno y te dice, oye, ni hombre de Dios pareces, qué vergüenza de hombre, no haces nada en casa, veo lo que es un hombre de Dios y te veo a ti y aparte de ir a la iglesia pareces un mundano, es duro. No, duro no, es que alguien tiene que tener el coraje de decirte la verdad. Pero mira qué extraño, es duro, pero otros te dicen, pero mi vida cambió, porque tuve que reconocer que no estaba bien, porque me hacía falta que me dijeran eso a la cara. Es extraño, pero la gente te dice, es duro, pero lo necesito. Los padres blandos no crían buenos hijos. Los padres blandos crean hijos mimados, sin disciplina, sin valores, sin principios. Pero cuando un hijo dice, mi padre es muy estricto, ese hijo acaba saliendo trabajador, honrado, esforzado, firme. Dios no quiere hombres blandos, Dios quiere hombres firmes. Hermano, que te hablen firmemente no es que no te amen. El problema es que somos tan blandos que a la que nos suben la voz y nos encaran, no tiene amor. ¿Sabes qué me parecen los creyentes de hoy? Como cuando el colectivo LGBT dice, nos odian, porque dicen que estamos mal. No, 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 os amamos, por eso os decimos que estáis mal. Pero la iglesia está reaccionando igual. No, no tiene amor ese pastor. ¿Por qué? Porque te está diciendo que estás en pecado. Necesitamos estar firmes. Firmes. Segunda de Pedro 3:17, por tanto, amados, sabiendo de esto de antemano, estad en guardia. En guardia. Mira cómo dice Pedro que debemos estar también. En guardia. Primera de Pedro 5:9, resistirle firmes en la fe. Firmes, en guardia. Constantemente un lenguaje que habla de soldados, de guerra, de batalla. No de quedarse a la sopa boba, tranquilos, sentados en la trinchera. No, de estar firmes. A mí me gusta mucho hablar de esta película, me trajo muchas enseñanzas. Se llama Salvar al Soldado Ryan, no sé si alguno la haya visto. Pero hay una escena muy curiosa. En esa película, en medio de toda la trama, hay un soldado que le pega un tiro a un francotirador o a alguien de lejos y le da con todo el casco. Y él feliz coge el casco, me salvé y le pegan otro. Es una escena de un segundo, pero con tremendas enseñanzas. A la que dejó de estar velando con el casco puesto un segundo se le fue.
El casco, el estar firme en la batalla con su casco y su armadura le salvó la vida. Celebró quitándose el casco, se relajó un momento, perdió la vida. Te relajas un momento, pierdes a tus hijos. Te relajas un momento, pierdes tu matrimonio. Te relajas un momento, tiras la carrera universitaria a la basura. Te relajas un momento y te endeudas en algo grave. ¿Cuántas cosas hemos hecho que fue un día una mala decisión y nos arruinó por años? Nos quitamos el casco un momento y se nos cae la casa. Nos quitamos el casco un momento y se nos pierden los hijos. Nos quitamos el casco un momento y nuestra vida espiritual se va a la basura. Por eso, Pablo, Pedro, las Escrituras, estad firmes, velando, constantes en la fe. Debemos tomar esa actitud. ¿Por qué tenéis un adversario y una guerra delante? ¿Y cuál es el propósito de la armadura? Versículo 13. Por tanto, sabiendo esto, sabiendo que tenemos una guerra, sabiendo que el diablo tiene sus insidias, sabiendo que el enemigo va por vosotros, sabiendo esto, tomad toda la armadura de Dios, ¿para qué? Para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo hecho esto, estar otra vez firmes. El día malo va a llegar, pero el creyente lo tiene que acabar de una manera firme. Hoy en día los creyentes solo están firmes cuando le dan el trabajo, cuando le suben el sueldo, cuando la nevera está llena, cuando tuvieron un bebé, pero cuando llegó la enfermedad se le va la firmeza. Cuando le echaron del trabajo, se le va la firmeza. Hoy los creyentes no acaban firmes en el día malo. Hoy hay creyentes que solo están bien en el Señor cuando todo va bien. Y debemos ser creyentes como Habacuc, que puedan decir al Señor, aunque la higuera no florezca, aunque no haya animales en el granero, aunque no haya fruto en el campo, yo me alegraré en ti y me gozaré en el Dios de mi salvación. Que el justo vive por la fe. El justo vive por la fe. Señor, miren, el Señor no cambia. Cambian las circunstancias. Cuando nos llaman y nos dicen, tu hija está embarazada, gloria a Dios. Ha habido el día del parto, te llaman, vas a la sala, sale el médico, aquí está el bebé, todo ha ido bien, gloria a Dios, Dios está aquí, Dios ha sido bueno. Si dos semanas después te llaman porque tu hija tuvo un accidente, o se infeccionó algo y murió y la entierras, sigue siendo bueno y sigue estando ahí. Dios no cambia, cambian las circunstancias y las circunstancias nos hacen ver a veces a Dios diferente, pero Dios sigue siendo el mismo Dios que está en la sala de parto haciendo nacer el bebé, es el mismo Dios que estaba con nosotros en el velatorio mientras despedíamos a nuestra madre. El mismo Dios que estaba en aquella entrevista de trabajo cuando te concedieron el empleo es el mismo Dios que está en la sala mientras tu jefe te despide. El mismo Dios es el que estaba cuando la nevera estaba llena que cuando llegas a casa y últimamente hay un poco de necesidad. El mismo Dios es el que fuiste a hacer los exámenes y salió todo bien. Es el mismo Dios que está ahí cuando vas a hacer los exámenes y el médico te dice, tengo una mala noticia. Dios no cambia. Cambian las circunstancias. Cambian las circunstancias. Y lo que hace la armadura de Dios es que cuando llegue el día malo, terminemos igual de firmes que en el día bueno. El creyente no debe dejar de estar firme si el día es malo. El creyente debe terminar el día malo igualmente firme. Cuando vas a un hospital y ves a un enfermo de cáncer que está a punto de partir y no tiene esperanza, se desespera, llora, se aferra a la vida. He visto creyentes estar en una cama de hospital y gente decirles, lucha, y decir, no veo la necesidad. ¿Para qué aferrarse tanto aquí? Voy con el Señor. Y partir cantando. ¿Por qué? Mira qué interesante. Los impíos le dicen, lucha, quédate con nosotros, aférrate a la vida. El creyente no hay que decirle eso. Para mí el vivir es Cristo. Pero el morir es ganancia. El Señor es soberano.
Si el Señor quisiera, me habría quitado el cáncer. Es más, si el Señor quisiera, ni lo habría tenido. A lo mejor fue el camino que el Señor escogió para llevarme con Él. Y puede haber sido doloroso, y trágico, y triste. Pero ya veo al Señor más cerca. ¿Y sabes qué? Yo tengo cáncer, y me voy con el Señor, pero yo nunca más estaré enfermo. Yo nunca más lloraré. Yo nunca más sufriré. Yo nunca más veré muerte. Yo nunca más batallaré con mis pecados, porque me voy a la gloria con mi Señor. No me quiero aferrar a la vida, porque yo tengo vida, y aunque esté muerto, viviré. El cristiano debe acabar así los malos días. Firme, firme. Cuando vengan los ataques del enemigo, cuando vengan las insidias del diablo, cuando vengan las luchas, las enfermedades, las malas noticias, resistid y estad firmes al final. Dios quiere que nos vistamos de su armadura para que tengamos firmeza en los días malos. En Santiago 4:7 dice: por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo. ¿Y qué dice que pasará? Ya, la prueba es Jesús. Jesús en el desierto. Jesús en el desierto. Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Él no fue corriendo al Padre: Padre, Padre, siento al diablo aquí. ¿Cómo? Padre, lo escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, más sí de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ok, pues, bueno, mira, súbete aquí, tírate. ¿No dice la palabra que Él enviará a sus ángeles y te recogerán y te guardarán? Sí, pero escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Bueno, probemos otra cosa. Mira, súbete aquí. Es todo esto, es toda esa grandeza. Todo eso yo te lo haré si te postras y me adoras. Sí, pero escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Y la palabra dice que el diablo lo dejó, y ángeles vinieron y le servían. Esa es la evidencia de cómo se resiste al diablo: firme en las promesas del Señor. Ah, pastor, siento que el enemigo me perturba. Aquel que es de Dios, el diablo no lo toca. Escrito está. Escrito está. Pastor, eso, escrito está. Pero si no tienes Biblia en ti, si no conoces la Escritura, no sabes lo que está escrito. Y si no sabes lo que está escrito, no puedes estar firme. La única manera de resistir al diablo y que él huya es contestar con la palabra del Señor. Estar firme en escrito está. En 1 Pedro 5:9 leemos: sed de espíritu sobrio y estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar, pero resistidle firmes en la fe. Él está ahí. El Señor no ha prometido que el diablo no aparezca en tu vida. El Señor no ha prometido que el diablo no te incomode, no te inquiete, no te perturbe. Pero el Señor te llama a tener un espíritu sobrio y estar alerta. Estar alerta. Hermano, tienes una batalla espiritual. Y yo también. Y la diferencia aquí no es quién será mejor soldado, sino quién estará velando mejor. Las mismas armas que el Señor me ha dado a mí para mi batalla, te las ha dado a ti también. Lo que pasa es que hay gente que no las usa. ¿Tú puedes orar? ¿Puedes? Yo también. Pero si te preguntara, ¿oras mucho? Las herramientas, los medios de gracia que tenemos en nuestras manos son todos los mismos, pero no todos los utilizan. Y lo de la oración es triste. Lo de la oración es triste. Como yo siempre le digo a los hermanos, mira, la iglesia ha cambiado, Dios no ha cambiado. La iglesia sí, los hombres de Dios sí. Porque antiguamente un hombre de Dios se iba al foso de los leones porque no podía dejar de orar. Y hoy los creyentes solo oran si los tiras al foso de los leones. Te lo digo en serio. Hay creyentes que si no ven al león aquí no se ponen a orar. Y a Daniel le dijeron, si sigues orando, acabas con el león aquí. Ok, pero yo no dejaré de hablar con Dios. Hermano, hablar con Dios es el mayor privilegio que tenemos. Después de la salvación, uno de los mayores privilegios es poder hablar con Dios. En el antiguo pacto, ellos no tenían todos acceso a Dios. El sumo sacerdote entraba
esporádicamente al lugar santísimo, uno solo, de vez en cuando. Y Cristo rasgó el velo y dijo, oye, ahora podéis ir todos con libertad al trono de la gracia. ¿Y sabes qué le decimos muchas veces? Pero no me apetece hablar con Dios. Me apetece más un buen Barça Madrid, una buena peli, un buen rato mirando las redes. Ahora cada uno que me diga, pastor, yo veo tus vídeos, ¿y cuánto horas? Está bien ver los vídeos, está bien ver prédicas, pero tú no tienes que pasar tiempo conmigo, tú tienes que pasar tiempo con Dios. Si el vídeo que ves te hace ir a Dios, yo me alegro. Pero si te pasas el día viendo a Juan Manuel, y luego a Sujel, y luego a Miguel, y luego a Paul, y a Dios no lo ves, no nos sirve, amados hermanos. Y a mí la gente que viene y dice, yo veo a buenísimos pastores, yo veo a Sujel Michelén, a Miguel Núñez, veo a Paul Washer, a John MacArthur, y digo, pues no sé si eres cristiano. A mí ver predicadores no me habla de tu fe. Igual me das una clase porque has aprendido mucho de sus predicaciones, pero déjame ver cómo hablas a tu esposa. Déjame ver cómo enseñas la palabra de Dios a tus hijos. Déjame ver el fruto del Espíritu en ti. Déjame ver el amor, el gozo, la paz, la mansedumbre, la fe, la templanza. Déjame ver eso en tu vida, no digas a quien escuchas. Déjame ver si pasas tiempo con Dios. Yo no digo que no los escuches, pero digo que Dios va primero. Antes que cualquier vídeo, cualquier predicación, un tiempo con Dios. Un tiempo con Dios. Porque se nos ha regalado poder ir a su presencia. Y lo despreciamos muchas veces. Veamos ahora de manera rápida cómo es esa armadura. Los versículos 14 al 17 la describen. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, en todo tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermanos, vamos a ver algunas partes que hay aquí de esta armadura. En primer lugar, el cinturón dice que es ¿el qué? La verdad. El cinturón de la verdad. En Efesios 4:15 dice, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Hermano, la primera cosa que habla es la verdad del Evangelio, la verdad de Dios, la verdad de los valores de Dios, la verdad de los decretos de Dios, la verdad establecida por Dios, porque vivimos en un mundo de mentiras. Vivimos en un mundo donde dicen todo es relativo. Una vez alguien puso una imagen que salía como un 6 dibujado, y una persona ahí, y una persona aquí, y uno decía, es un 6, y otro decía, es un 9, y el lema era, todo es relativo, todo es dependiendo desde qué ángulo se mire. Y vi que un hombre muy sabio puso, no, o es un 6 o es un 9. Alguien, el que escribió eso, escribió o un 6 o un 9, uno lo está mirando al revés. Y esa es la realidad. No es según cómo se mire. Oye, pastor, decir una mentira, ¿está bien, está mal? Y hay gente que te dice, bueno, depende de la situación. No, ¿depende de la situación? No. No depende de la situación, está mal. Vamos a acabar como el mundo. ¿Abortar está mal? Bueno, si la han violado, si la han... Si vamos con el depende, vamos a acabar como ellos. Bueno, ¿y la eutanasia? ¿Acabar con la vida de una persona? Bueno, depende, si sufre mucho, si está agonizando. No, nosotros no podemos determinar matar a una persona. ¿Y cuál es el grado de sufrimiento que... Bueno, si sufres esto, todavía no, pero si sufres esto, ya te podemos matar. Eso no le corresponde a Dios. A lo mejor un amigo de Job hubiera dicho, vamos a matar a Job porque ahora ya se ha pasado, está sufriendo demasiado, ya pasó el límite, matémoslo. No, eso le corresponde a Dios. Dios da, Dios quita, Dios hace nacer, Dios muere, acaba con la vida. Eso no está en nuestra mano. Eso no está en nuestra mano. La primera cosa que debemos tener los creyentes es verdad. Pero verdad no solo en decir la verdad, sino estar afirmados en la verdad. Abrazar la verdad. Creer la verdad. Vivir la verdad. Proclamar la verdad. Segunda cosa, la coraza.
¿Con qué une la coraza? ¿Con qué une la coraza? La coraza. Justicia. Justicia. La justicia aquí no es una palabra que hace referencia a un juicio, ¿no? Hay un juicio, un pleito y que se haga justicia, que al final el juez haga lo que es correcto. No, aquí la palabra justicia, y muchas veces la palabra justicia en la Biblia en su gran mayoría representa lo que es lo que Dios dice, hacer la voluntad de Dios. Cuando la Biblia dice hacer justicia, se refiere a hacer la voluntad de Dios. En Efesios 4:24 dice, y os vistáis del nuevo hombre, el cual es en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. En Efesios 5:9 dice, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Jesús le dice a sus discípulos, si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no podéis entrar en el reino de los cielos. Esa justicia es hacer la voluntad de Dios. La coraza de esta armadura es la justicia. Necesitamos creyentes firmes en la verdad y creyentes que hagan la voluntad de Dios. No vamos a estar firmes en la batalla espiritual si no estamos haciendo la voluntad de Dios. Dios nos ha dicho cómo se vive y Dios sabe más que nosotros. Cuando yo empecé a conocer las cosas del Señor, yo tuve muchos conflictos. Yo vengo del mundo como todos. Y vengo de un mundo ya moderno, con muchos pensamientos, ideas, ideologías, valores o no valores. Y conforme empiezo a aceptar cosas, bueno, los que me conocen saben, por ejemplo, qué idea o qué imagen tengo yo del tema del bikini. Pero yo vengo de un mundo de Barcelona, playas, tobles. ¿Con qué vamos a ir? ¿Con traje de buzo a la playa? Es uno de los argumentos que tristemente cristianas me dicen. A mí me parece tan ridículo pelearme por el bikini con cristianas que a veces digo, Señor, yo creo que tenía que haber sido pastor en Marruecos. Porque yo ahí no tendría tanto problema. Pero como pastoreo a españolas y latinas, marcadas por una cultura del desnudo sensual y del coqueteo, cuando les digo, eso no es prudente, te dicen, yo no lo veo mal. Claro, porque tu cultura te enseñó que no lo está mal. Pero no se trata de lo que te enseñó tu país. Se trata de lo que dice Dios. La Biblia dice en Romanos 12 que no debemos conformarnos a este siglo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y si veo el Antiguo Testamento hablando del desnudo, Dios es muy claro de para quién es mi cuerpo. Y si veo a Pablo hablando de que la mujer vista con decoro, pudor, modestia, yo ya tengo suficiente para saber que en un bikini que solo tapa genitales y la parte del pecho, eso no tiene decoro, no tiene pudor y no tiene modestia. Si queremos engañarnos y decir, no le veo problema, que cada uno juegue a engañarse. La Biblia habla de los que se engañan a sí mismos. Pero no se puede, a la luz de la palabra, vestir una ropa que muestra nuestro cuerpo semidesnudo y es algo completamente indecoroso. Esto, bueno, dependiendo la iglesia. Ni iglesia ni nada. Es lo que dice la palabra de Dios. Tú eres más porque no soy conservador. ¿Qué es lo que dicen las escrituras? Que si tu iglesia es libertina, no me llames conservador. Si tu iglesia tolera lo mundano, no me llames conservador. Hacen sentir mal a los que quieren afirmarse en la palabra como si fueran bichos raros religiosos y los mundanos y libertinos fueran los que están en la gracia. No, ellos están mal y esos bichos raros están firmes en el Señor. A mí no me van a convencer, a otros lo pueden hacer sentir mal, como, ay Juan Manuel, tienes que aceptar que hay maneras de verlo. Que no hay maneras, que la Biblia es clara, en otras cosas pueden haber maneras, que en eso no. En eso no. Y hay gente que viene y me dice, pastor, en tu iglesia una mujer puede ser miembro de su bikini. No, no puede. Para mí es un principio bíblico, no es un motivo de libertad cristiana. No, hay base bíblica para decir que eso no es correcto. Ya está. Y no se puede. Y si una mujer lo usa, caerá en disciplina. Y no lo he determinado yo. Tú no te imaginarías a Sara, a María, en bikini en la playa,
junto a un Pedro y un Pablo con un bañador apretadito jugando a Wii. No. Y te voy a decir más. Todos los pastores que me habéis dicho que admiráis, dime cuántas veces habéis encontrado de ellos y sus mujeres semidesnudos en la playa. Que los de Hillsong y esta gente lo hagan y que estén contagiando como la lepra la mayoría. Eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que una mujer cristiana por dentro y por fuera luzca como una santa mujer de Dios. Así también los hombres, ¿eh? Porque esto de decirle al mundo, somos como vosotros, no, no nos parecemos en nada. Porque si fuéramos como el mundo, yo me llevaría muy bien con toda mi familia. Y si no me llevo ya también con toda mi familia, es que no somos como el mundo. Es que ya no caminamos, aunque la sangre corra por la vena igual, ya no caminamos por la misma vía. Es doloroso, pero quien no ama a Cristo más que a padre, madre, esposa, esposo o su propia hija, su propia vida, no puede ser su discípulo. Somos llamados a hacer la voluntad de Dios. En tercer lugar, el calzado de la armadura es el Evangelio de la paz, el apresto del Evangelio de la paz. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. No podemos estar firmes en la fe sin el Evangelio, sin el Evangelio. Un día alguien dijo que el Evangelio es el mensaje para los inconversos. El gran error de muchos creyentes es pensar que una vez he creído el Evangelio, ya no me lo tienes que predicar. Imagínate que alguien va por la calle y te empieza a predicar el Evangelio. Hermano, tú sabes que Cristo murió por tus pecados y... No, no, a mí no me predicas el Evangelio, yo ya soy salvo. Yo necesito el Evangelio todos los días, amado hermano, todos los días. ¿Sabes lo que me mantiene firme, constante? Es que cada día recuerdo, eras un miserable pecador, destituido de la gloria de Dios, y Cristo pagó por tus pecados. Dios te amó de tal manera que dio a su Hijo, y en aquella cruz lo quebrantó, lo rompió, lo molió por amor a ti, para que ahora su perfecta justicia esté sobre ti, por medio de la fe. Y te ha dado vida eterna. Eso me levanta y decir, no, voy a vivir para su gloria. Voy a estar firme. Yo me tengo que predicar el Evangelio todos los días. Por eso está en la armadura de Dios. Porque necesitamos recordar el mensaje más poderoso que hay. El mensaje del Evangelio. Luego, el escudo. El escudo habla de la fe. Efesios 1:15 dice, por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros. Efesios 2:8, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y eso no es de vosotros, sino es un don de Dios. Efesios 3:12, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. La vida del cristiano es una vida de fe. Y así nosotros llevamos nuestro escudo, con fe. Cuando el diablo ataca, resistimos con fe. Cuando la cosa se complica, resistimos con fe. Cuando no vemos luz al final del túnel, como algunos dicen, vivimos y andamos por fe. Cuando la cosa parece torcida, seguimos confiando con fe. Necesitamos fe. Y las dos últimas cosas que menciona, el yelmo, hablando de la salvación, en 1 Juan 5:8 dice, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios, Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Hermanos, nosotros tenemos que tener esa seguridad, nuestra salvación, que hemos nacido de Dios. Hace tiempo le pregunté a una persona, ¿has nacido de nuevo? Y me dijo, no lo sé. Y digo, no hay cosa más triste que eso. ¿Cómo te vas a ir a dormir hoy entonces sabiendo que puedes acabar en el infierno? Yo tengo que estar seguro de mi salvación. Alguien me dijo también una vez, nadie sabe a ciencia cierta si es salvo o no. ¿Cómo no? Yo soy salvo. Bueno, tú no puedes estar seguro. Yo estoy seguro. No soy perfecto, pero soy salvo. Todavía estoy muy lejos de ser exactamente como Cristo, pero soy salvo. ¿Pero cómo lo sabes? Bueno, mi corazón me lo dice. Mi espíritu clama a Abba Padre. ¿Por qué? Porque yo ahora peco, pero no amo lo que hago, me rompe el corazón, me deja humillado, me quebranta, me avergüenza, lo odio y me esfuerzo por no volver a hacerlo. Eso es porque soy salvo. Y segundo, ya no lo practico, ya no estoy esclavizado, ya no lo hago semana tras semana.
porque ahora soy libre en Cristo y eso es porque soy salvo. Tercero, amo a Dios sobre todas las cosas y a pesar de mi torpeza y mis errores, quiero vivir para su gloria. Eso es porque soy salvo. Yo soy salvo. Y si yo no puedo resistir al diablo sin saber que soy salvo, porque si viene el diablo contra mí y sé que Dios guarda a los salvos y yo no sé si soy salvo, me siento desprotegido delante del diablo. Pero yo sé que soy salvo y sé que aquel que es de Dios, el maligno, no lo toca. Y finalmente, te puedes poner un casco, te puedes poner un escudo, te puedes poner una coraza, un cinturón y unos zapatos. Eso sirve para el combate, pero para atacar necesitas arma. Y el arma, la espada, es la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, nuestra arma en la batalla es la palabra de Dios. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Vivimos una guerra de valores, de ideología, de filosofías, de pensamientos, de mentiras, de iglesias apóstatas, de falsos maestros, y lo único que nos va a defender en esa guerra es saber la palabra de Dios. ¿Por qué congrego ahí y no allí? Porque escrito está. ¿Por qué a ese le llamas pastor y a ese falso pastor? Porque escrito está. ¿Por qué no aceptas esa ideología moderna? Porque escrito está. ¿Por qué no aceptas que el mundo progresa? Porque escrito está. Esta es mi arma. Hermano, el día que yo deje esto de lado, yo me vuelvo uno más de la sociedad. Si la sociedad me dice derecha, derecha, izquierda, izquierda. Hace tiempo hablaba con un jovencito y le decía que viene así, ¿sabes? Con el pantalón medio caído, la gorra para arriba, que se hacen rayas aquí en la cabeza. Y le dije, mira, si tú hubieras nacido hace 70 años, llevarías esa camiseta por dentro, el pantalón en su sitio, un cinturón para que no se caiga, unos zapatos y unos calcetines decentes. No tendrías rayitas y formas y el símbolo de Nike en la cabeza, te peinarías como un hombre y si usas gorra, que no hay problema, sería para taparte el sol. Y no llevarías cadenas aquí de medio, así de grandes, para lucir lo que no eres. Pero como has nacido en esta época, tú crees que eres rebelde, tú crees que eres un antisistema, pero eres un borrego del sistema. Te peinas así porque Neymar se peina así. Te pones la gorra así porque Daddy Yankee se la pone así. Tú no tienes personalidad ninguna y eres lo que la sociedad te ha dicho que seas. Si ahora hay cuatro señoras ahí fuera con el pelo lila, pelo en el sobaco y gritando tonterías, no es porque son rebeldes, es porque cuatro un poco más listas que ellas las han convencido de dejarse pelo en el sobaco, no afeitarse las piernas y salir con la cabeza lila ahí fuera. Esa es la realidad. Aquí no hay nadie libre sino que está en Cristo. Todos son la marioneta de la cultura y la sociedad en que les ha tocado vivir. Yo pastoreo una iglesia donde, gracias a Dios, somos 14 nacionalidades aproximadamente. Ahora ya me perdí, pero por ahí andará. Bastantes. Y yo he escuchado muchas veces cosas como, los colombianos son, los ecuatorianos son, los rumanos son, los búlgaros son, los rusos son fríos, los bolivianos esto, los peruanos esto, los españoles esto, los brasileños esto. Y es verdad, es verdad. Muchas mujeres latinas me dicen, el hombre latino es muy mujeriego y muy machista. Es verdad, he visto muchos que lo son. El cristiano no. El cristiano no. No importa lo que seamos en nuestros países, en Cristo ya no. En Cristo ya no. En Cristo me he visto como Dios manda. Hablo como Dios manda. Formo una familia como Dios manda. Pago mis impuestos como Dios manda. No trabajo por ahí sacando sin cotizar y todo allí para mandarme mi casita en Perú y mi negocio allí y cogiendo comida de gratis en Cáritas porque creen que no estoy trabajando y robando. Sembrando, robando y ofrendando de lo que roban. No, vivo como Dios manda. Al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Aunque me parezca injusto,
Vete a Andorra con los youtubers si tanto te molesta, pero aquí es lo que hay. Y me portaré en la sociedad como Dios manda. Y trataré a mis padres como Dios manda. Yo ahora en Cristo estoy aprendiendo a ser buen hijo. Ahora, a mis 30 y pico años, intento cada vez ser mejor hijo. Porque en Cristo ya no soy el hijo de antes. Yo tengo que ser un buen hijo para la gloria de Dios. Hermanos, nosotros, si no tenemos la palabra, vamos a hacer lo que el mundo diga que nos toca hacer. Lo que la cultura diga que nos toca hacer. Ah, es que eres gritón porque tu padre era gritón. Tú eres así porque eres igualita a tu madre. No, yo tengo que ser lo que la Biblia dice que tengo que ser. Esta es mi arma en la guerra, la más importante. La palabra de Dios, escrito está. Pero no podremos hacer todo esto sin hacer lo que Pablo pide al final. Y ya encierro. No os olvidéis de orar. Lo hemos dicho al principio y lo vuelvo a decir ahora. Versículos 18 al 20. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu. Y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos y orad por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio por el cual soy embajador en cadenas para que al proclamarlo hable con denuedo como debo. Orad por la guerra vuestra, orad por la guerra de los hermanos y orad por los predicadores para que no tengan miedo ni vergüenza al hablar y que prediquen con denuedo la palabra de Dios, porque hacen falta predicadores que tengan denuedo para predicar. Flojos hay muchos, pero predicadores con denuedo necesitamos que Dios levante más. Así que hermano, lleva una vida de oración firme para estar firme en la batalla. Ora por tus hermanos para que estén firmes en la batalla y ora por aquellos que llevan la palabra del Señor para cada día levantar una iglesia firme con toda la armadura de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por haber hablado a nuestros corazones y te rogamos que nos ayudes, Señor, por tu Espíritu a vivir tu palabra. Que nos ayudes a poner por obra lo que hemos aprendido y que nos ayudes, Señor, a estar firmes ante las acechanzas del enemigo. Señor, que podamos practicar aquello que hemos aprendido hoy y por tu Espíritu, porque nosotros somos débiles, podamos, Señor, resistir en el día malo. Ayúdanos, Señor, es lo que te pedimos. Ayúdanos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.